Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. Quizás algunas personas eran parte de la historia, de nuestra época de juventud, pero resulta que nunca tuvimos tiempo de despedirnos. Ustedes, los que estuvieron a mi lado, ¿dónde están ahora? Gracias a ustedes me di cuenta de que la juventud es para ser valiente y afrontarla sin huir. Porque todavía existe, aunque no la veas o elijas evitarla. Cuando eliges enfrentarla, ya no te espanta. Si no fuera por ustedes, seguiría siendo esa tímida Aimee Lee. Aimee Lee, ya sabías que odio la traición entre hermanas. Aimee Lee, ¡me decepcionaste! Wen Chuo, gracias por estar ahí para mí siempre. Eres el único que puede pintar un arco iris en mi vida diario. Incluso si no fue un final feliz como esperábamos. Incluso si me odias por esto, sigo estando agradecida. Gracias por abrazar mi juventud. Estoy agradecida de haberte tenido cuando era joven. Ciencia Escolar 2, Dulce Juventud. ¡Finalmente lo logré! Chica, ¿estás buscando el dormitorio? ¡Abran paso! Porque todo esto es el dormitorio de chicos. ¡Apártense porque del camino! Chicas... ¿Por qué tanta prisa y sin ver por dónde va? Pues yo creo que debe estar muy apurada por la inscripción de aspirante para la banda Young Rose. ¿Cuál banda? ¿Young Rose? Ay, por el amor de Dios, ¿cómo que Young Rose? Se dice Young Rose. Young Rose es la banda más exitosa de nuestra escuela. Para unirte a nuestra banda, tienes que pasar por una selección extremadamente larga. Disculpen, abran paso. Lo siento. Hola, quiero unirme a la banda Young Rose. ¿Debo registrarme aquí? ¿De qué estás hablando? Young Rose, la banda. Ahí está el último formulario. Llénalo. ¿Qué estás haciendo? Me golpeaste y no me viste quejándome, ¿o sí? ¿Qué? ¡Dámelo! ¡Mira, es Freddy Krueger! ¡Hay un hombre muy guapo detrás de ti! ¿Eh? ¡Oye! Aquí está. ¿Hay algún problema? ¿Acaso no lo sabes? Hay tres tipos de personas de las que no aceptamos. ¿Qué tipo? Discapacitados, no obviamente. Los idiotas. Tampoco, querida. Y mucho menos a estudiantes de administración. ¿Ni de la escuela de administración? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, ¿cómo vamos. ¿Cómo pueden hacer esto? Ya camina, vamos. ¿Cómo se atreven? ¡Esto es indignante! ¿Cómo se atreven? Es ¿por qué verdad. Es tan engreída?
Sí, sí. ¿Qué le hizo la escuela? Me cansé. Gracias por defenderme allí. Mi nombre es Aimee Lee. Me llamo Sumi. Por cierto, ¿por qué reaccionaste así cuando mencionaron administración? Porque también soy de la misma escuela. ¿Ah? Hola, mi nombre es Guyman. Hola, mi nombre es Aimee Lee y... ¡con cuidado! Lo siento, me pasé un poco con la fuerza. Está bien. Interesante. Vaya, tienes músculos. ¿No tienes miedo de engordar con todas esas calorías? No, me inscribí en un club de boxeo, ya sabes. Hago ejercicio todos los días. No cuentes con el ejercicio para perder peso. Porque no olvides que el cerdito camina miles de kilómetros y aún está gordo, aún siendo vegetariano. Oigan, ¿y están inscritos en algún club? Mm-mm. Quiero unirme a una banda. ¿Una banda? Sí. ¿Y qué, como vocalista? Realmente no. Con tocar el bajo o la guitarra sería perfecto para mí. Ya veo. Formar una banda es algo bueno, pero... ¿y qué tal tener un romance? ¿Saben? Esta noche habrá una fiesta de bienvenida. Habrá muchos chicos atractivos allí. ¿Y si vamos juntas? ¿Mm? Sí. Bienvenidos a la fiesta de bienvenida de la Academia de Música Jim Tiam. De acuerdo con lo acordado, nuestra cantante principal, Hu Weiwei, de la banda John Rose, invitará a un nuevo representante a cantar una canción. Hola a todos. Soy la cantante principal de la banda John Rose, Hu Weiwei. Para darles la bienvenida, cantaré con el nuevo representante, Wen Chuo. Hola, soy el nuevo representante, Wen Chuo. Aimee Lee, si no cantas ahora, te pondré un cero. Tendré que hablar con tus padres. Relájate. Canta algo que te guste. Vamos, tú puedes. Canta, mamá, es la mejor si no se te ocurre nada. Bien, el siguiente. Wen Chuo, por favor. Xiang chang jiu chang, you chang de xiang liang. Jiu suan mei you ren wei wo gu zhang. Zhi shao wo hai neng gou yong gan de zi wo xin shang. ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Quiero ir a casa!
tan pronto. Ya quiero comer. Yo también quiero comer los dulces. Sí. Si compras una, te llevas otra. ¡Ay, Meli! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! ¿Cuál elegirías? El tuyo es el rey mono y esta es una nube de salto mortal. Aquí tiene su vehículo, maestro. Cuando Emily cantó en la clase de música, se escuchó peor que el ladrido de mi perro. Oye, gordito, déjala en paz. Tú cállate. Aunque le compres una paleta, no significa que sea tu novia. ¡Paren! 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 ¡Gordito, ya basta! ¡Buscaré a la profesora! ¡Miren, ahí viene! ¡Corran! ¡Corran! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Duele? No, para nada. Maestra, ellos estaban acosando a Emily. No es culpa de ella, solo quise ayudar. ¡Silencio! ¡Están castigados! Ustedes tres, salgan a correr una hora en el patio de recreo. Wenxuo y Aimei Li, ustedes dos se quedarán aquí. ¡Vayan ahora! Quietos y no los quiero ver hablando. Siento que te hayan castigado por mí. No es gran cosa. Es para ti. Es la canción que grabé en casa. Te gusta mucho cantar, ¿no? Claro. ¿Y a ti no? Escucha mis canciones favoritas. Cuando crezcas. No lo sé. ¿Y tú? Cuando sea grande, quiero formar una banda increíble y podrás venir a unirte a mi banda. ¿Te gustaría? ¡Bien! Entonces trabajarás duro y así serás la cantante principal. ¡Bien! Debes cumplir tu promesa. Vamos, Meili. Busquemos chicos guapos. Oye, tú quieres hablar con ellos. ¿Para qué me necesitas? Porque compartimos todo. ¿No ves que somos hermanas? No quiero ir. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos. Cantaste bastante bien. No me extraña que ganaras el primer lugar. Y además eres bastante guapo. Me halagas, Weiwei. A ver, quiero preguntarte algo. Dime, ¿te interesaría unirte a nuestra banda John Rose? Escuché que tu banda no acepta tres tipos de personas. Me temo que no esté calificado. Por supuesto que no eres como esos tres tipos. Bueno, en John Rose nos morimos por tener un prodigio de la música. Si te conviertes en un miembro de la banda John Rose, las probabilidades de ganar en la competencia podrían jugar a nuestro favor en el concurso nacional. Creo que tengo que pensarlo, Weiwei. ¿Quién se está escondiendo allí? ¡Sal! ¿Qué están haciendo aquí? Pues...
Estábamos mirando la luna. Esta noche se ve tan hermosa. Es perfecta para escabullirse, ¿no es así, Meili? ¿Acaso están espiándome? Tú eres la chica de la escuela de administración de hoy. Eres... Ay, Meili, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa con nuestra escuela? No estoy siendo condescendiente. Necesitas ser consciente de quién eres. Y como te decía, ¿quieres ser parte de la banda? Wei Wei, deja de hablar así. ¿Qué sucede? ¿Tienes algo que decir? Pues entonces ve y arma tu propia banda y dilo. Lo haré, ya lo verás. No me unirá a tu banda de mierda ni que me lo ruegues. Está bien, deja de pelear. Vamos, vamos. Oye, espera. ¿Acaso eres... Ai Meili? Ese nombre realmente me suena. Ah, ya lo recuerdo. Por la película que se llama Amélie, ¿no es así? Sí. Mi nombre es Ai Meili. Por la película. Amélie. No, no. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company LTD. Todos los derechos reservados. ¿Por qué Wen Chuo no está aquí hoy? Escuché que se fue a hacer el papeleo para su transferencia. Se mudará a otra ciudad. Sumi, ¿crees que realmente necesitamos formar una banda? Puedo tocar la guitarra, sería la guitarrista. Y tú podrías tocar el bajo, serías la bajista. ¿Y quién cantaría? ¿Cómo sabes cantar? ¿Y si eres la vocalista también? Creo que es una buena idea. Podemos seguir adelante, construir nuestra propia banda y demostrarle a esa perra lo que tenemos. No me importa si son Young Rose o Nicki Minaj. ¡Les patearemos el trasero! Pero... aún necesitamos un baterista. ¡Conozco a alguien! ¡Tenemos una baterista de nacimiento! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Wow! Fíjate. Presta atención al ritmo y a la fuerza de sus golpes. ¿No ves lo perfecto que son? ¡Cierto! Ahora escucha esas muñecas. Cierra los ojos e imagina. ¿No te parece que suena idéntico al sonido de un fantástico bombo? No sabía que teníamos una baterista a nuestro alrededor. ¡Jimán! Vamos, dejen de mirarme. Usaré los brazos para tocar la batería, no el cuello. Tengo el cuello rígido, no mis brazos. Miren. Ay. Oigan, chicas, ¿están ensayando?
Bueno, vine para informarles que nuestra escuela estará presentando una función la próxima semana. Y me asignaron a encontrar una banda que haga de telonera. ¡Sí podemos hacerlo! Ah, bueno, déjame anotarlo. Veo que ustedes son tres, y todas son chicas. ¿Cómo se llaman? Ah, cierto. A ver, díganme, ¿cómo se llama su banda? Aún no tenemos un nombre. ¿Pero qué? Ya se nos ocurrirá uno. Apresúrense. ¡Tengo uno! Una banda con tres chicas hermosas debería llamarse Sailor Moon. Como ¿Sailor Serena. Moon? Te castigaré en el nombre de la luna. Es un nombre genial. Sailor Moon. Sailor. ¡Ay, ya! Sailor Moon no es para nada pegadizo. ¿Por qué no mejor se llaman Banda Esen, no les parece? Uh-huh. Esen. Listo, me voy. ¿Esen? ¿En serio? ¿Banda Esen? ¿Pero qué demonios? Damas y caballeros, hoy les traemos a la mejor banda de nuestra escuela. Y si no la juzgan por su capacidad o nombre, verán que es bastante impresionante. ¡Deja de hablar! ¡Que canten ya la canción! Bueno, demos la bienvenida al acto de inicio a la banda Esen, quienes tocarán hoy para nosotros. ¡Un, dos, tres, vamos! Juan, ¿qué ocurre? Oye, oye, mira esto. Mira esto. Miren esto. ¿Ustedes no son la famosa banda SM? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Discuten sobre qué residencia de ancianos van a destrozar? Díganme, ¿resolverán el problema del envejecimiento o qué? Vayan a otro lado si quieren perder su tiempo. Tenemos que ensayar. ¡Largo! No estamos perdiendo el tiempo. Así es. También tenemos que ensayar. No es tu sala de ensayo. John Rose va a participar en el concurso nacional de música. Como la única banda que tiene posibilidades de ganar un campeonato, tenemos prioridad para utilizar la sala de ensayo. Pero... nosotras igual. Participaremos en el concurso nacional. ¿Ustedes tres? ¿Vas a ser la vocalista? Jimin, tranquila. ¿O serás tú? No puedes ser tú, ¿verdad? Asesina de ancianos. Oye... tenemos un buen vocalista. ¿Ah, sí? Escuchémoslo. Me estoy muriendo de las ganas por saber quién será quien acompañe a la famosa banda SM. Sumi, nosotras... tenemos a Gwen Chuo. ¿Ah? ¿Es en serio? Ya lo veremos en la final. Vamos. A esa engreída. Me enoja demasiado. Pero solo estábamos presumiendo, ¿no? No iremos a ningún concurso nacional de música, ¿verdad? No es gran cosa. Todavía nos falta un vocalista en nuestra banda. ¿Saben? Irá a buscar a Gwen Chuo ahora. Creo que deberíamos pensarlo mejor. ¿Y qué tanto hay que pensar? Tener un chico guapo en nuestra banda... ¡para crecer nuestro espíritu de lucha!
Kazumi. ¡Wenchu! ¡Ven aquí! Lo que pasa es que ya me han invitado otras bandas. Aún lo estoy pensando. ¿Qué tanto piensas? ¿Quieres unirte a la banda Young Rose? ¿Cómo? Déjate pensar. Te daré un minuto y contando. Miren, allí venden comida. Eres una adicta a la comida. Me muero de hambre. Caminen de una vez. Te invitaré una bebida. Muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? Quiero esta. Oh, si compras una, obtienes otra gratis. Meili, toma uno por mí. Bien. Rey Mono, aquí tienes su vehículo. Oye, eso me parece muy familiar. Creo que una chica me dijo eso antes. Ya recuerdo, cuando estudiaba música de niño. Recuerdo que una vez dijiste que formarías una banda al crecer. Ah, con que se conocían desde hace tiempo. Se acabó tu minuto. ¿Cuál es tu respuesta? No será posible. Si de verdad quieren que me una, tendrán que aceptar una condición. ¿Cuál condición? Tendrán que cambiar el nombre de la banda. El nombre es... me parece horrible. Sí, bien. Podemos cambiarlo. No. ¡Tengo una buena idea! Sumi, detente. Tienes prohibido hablar. Just Love. Just Us. Es sencillo. Solo amor, solo nosotros. Just Us puede funcionar. Grandioso. Oigan, consigamos una sala de ensayo exclusiva para Just Us. ¡Genial! ¡Vamos! Vaya, sí que tienen estilo. Suenan bien. Nunca serán mejores que nosotros, por mucho que lo intenten. Eso es cierto. Ahí dice que las bandas competidoras tienen que interpretar canciones originales en la final. Y las canciones deben estar
relacionadas con la juventud. Ni siquiera sabemos si podremos llegar a la prueba. Tal vez sea muy pronto para pensar en ello. Creo que Wen Chuo tiene razón. ¿Qué es lo más importante en una guerra? ¡El espíritu! Les aseguro que estaremos de pie en el escenario del concurso. Debemos prepararnos desde ahora. Ahora el factor clave es cómo componer una canción relacionada con la juventud. Yo creo que la juventud es muy cruel. Lo único que tienen son peleas y esas cosas. Mi juventud no es así. Creo que lo primero que viene a mi mente cuando pienso en juventud sería amor. Nuestro vocalista conoce bien del tema. Ya para. La cuestión es, ¿quién podría escribir esa canción? ¿Por qué todos me miran? No he estado en una. Porque puedes escribir. Además, siempre puedes imitar. Te lo enseñaré hoy. Solo hay 3 pasos para enamorarse. Solo 3. ¿Y cuáles son? Enamórate de alguien. Enamórate. ¿Ah? Y enamórate mucho. ¡Qué asco! Eso es muy cursi. Meili, mejor ignórala. Piénsalo. ¿Cuál es el amor más hermoso que has imaginado? El tipo de relación que quisiera. Anhelo la relación de la Odisea China. El hombre que amo es un héroe. Cada que estoy en peligro, se sube una nube y viene a rescatarme. El rey mono en realidad rescató a su amo. ¡Ay, lo arruinaste! Sí, lo arruinaste. No te des mala vida, Emily. Si quieres, pasa 2 días conmigo y así me verás estando con mi novio y aprenderás. ¿Desde cuándo tienes novio? La semana pasada. Miren. ¡Vamos! ¡Levántate y muéstrame lo que tienes! Vaya, Meili, lo escribiste muy bien. Captaste excelentemente los momentos clave de mi relación. Debemos escribir una canción de amor, no una canción violenta. Mejor cántala tú. Pues a mí me suena bien. ¿Qué puedo hacer yo? Jimang es así en su relación. Me sigue costando. Olvídalo. Deberíamos pensar en otra solución. Encontré esto de camino hacia acá. Obra romántica clásica, amor de mariposa. Ah, ¿quieres que vaya a ver una obra de teatro sobre el amor? Para inspirarme, entiendo. ¿Qué pasa contigo? Sumi lo dice para que formes parte de la obra y así desempeñes el papel principal. ¿Quién? ¿Yo? ¡Obvio! De ninguna manera. No soy actriz. ¿A qué le temes? Podemos ir y actuar juntos. Cierto. Vamos. Muy bien. Lo intentaré. Este no es. ¡Encontré mi nombre! Este no es mi nombre. Sí, no. Yo también encontré el mío. Jimang será. No, tampoco es. Meili, deja de mirarlo. Incluso encontraste el único error tipográfico. Sí, lo revisaste 8 veces, amiga. No hay problema.
Ni quería hacerlo. No cualquiera puede desempeñar el papel principal. Algunas solo podrían actuar como una sirvienta y criada. Escuché que el año pasado hubo algunos contenidos atrevidos y que los protagonistas se besaron. ¿Quién sabe lo que pasa este año? ¿Vieron su cara de burlona? Tengo que estar en esa obra. Pero ya no queda ningún papel. Aún no. Queda un papel abierto. ¿Cuál papel? ¿Dónde? ¿Puedo hacer cualquier papel? ¿Sirvienta, criada? Querida, le das muchas vueltas. Es el árbol. Oye, ¿hablabas en serio sobre el plan en el escenario? Por supuesto. Tengo al director cubierto. ¿En serio? ¿Y cómo lo hiciste? Los problemas de un hombre nunca son problemas para mí. Oye, dime, ¿te gusta mi nuevo tono? Se ve bien. ¿Y qué marca es? Vaya, lápiz labial y Carlos Cherry. Es muy húmedo y hasta puedes difuminarlo. ¡Pícara! Te meterás a buen chú en el bolsillo. Dime, ¿dónde lo conseguiste? ¿Es muy caro? Te llevaré a buscarlo más tarde. Vamos. Despreciable. Descarada. ¡Shambo! ¡Shambo, estoy aquí! Estoy aquí para verte. Aunque sé que llegué tarde de todos modos. La gente dice que mientras coma este frijol y bese a mi amante, puedo convertirme en una mariposa y vivir contigo para siempre. ¡No puedes! ¿Qué? ¿Estás loca? Aún estamos en el espectáculo. ¡Qué vergüenza! ¡No había un beso en el guión! ¡Ay! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa, loca? ¡Basta! ¡Nos estás viendo! ¡Ya déjame! ¡Ese árbol! ¡Suéltame! ¡Es una especie de... ¡Basta! ¡Habla de los árboles, ¿no? ¡Suéltame! ¡Me engañaste a tu novio! ¡Árbol horroroso! ¡Suéltame! ¿Por qué Liana Shambhala y Larros están haciendo? No lo entiendo. ¿Qué vas a estar entendiendo tú? Es un espectáculo de vanguardia. ¡Solo aplaude! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muy divertido! ¡Bravo! ¡Buena obra! ¡Así se hace! ¡Excelente! ¡Fue muy divertido! ¡Fue muy buena! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! Ay, Meili, sonríes como loca. ¿Qué pasa? Nada. No es nada. ¿No te enamoraste de Gwen Chu, o sí? Imposible. Entre él y yo, sería imposible. No soy como tú. No todos piensan así. Debemos prepararnos para el concierto. Descansa.
Brindemos por ganar el concurso y pasar la prueba. ¡Salud! 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 ¡Jimán! ¿Te lo bebiste todo? Oigan, ¿vieron la cara de Hu Weiwei cuando pasamos la prueba? Estaba así. Y luego se le puso así. Cierto, Meili. ¿Cómo te sentiste esta vez? ¿Nerviosa? Estoy bien. ¿Qué tienes? Me duele la barriga. Debo irme. Nos vemos luego. Adiós. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Pero por qué bebiste tanto? Ahora mismo comienza el micrófono abierto para nuestros invitados. Yo no quiero pasar. Vamos. ¿Alguien se anima a cantar para nosotros? Yo no canto también. Por un 20% menos en su factura. Así, sí. Buen chulo. ¿Te animas? ¿Yo? Paso. Ve, es 20%. Vamos. Bien, lo haré. Aquí voy.小心添一张明信片，名字倒背了一千遍，一笔一画的熟练，用力画圆的句点，全世界都像在默念。为这次的冒险，因为天平早已倾斜，一颦一笑的梦点触动琴弦几万遍，有一点想怪你才出现。美丽 ，En verdad no te gusta buen chulo。Como estudiantes de una academia de música, no saben nada sobre las obras maestras de esos grandes artistas. Solo chismes sobre sus vidas personales. Como cuando George Sand conoció a Chopin. ¿Qué pasa? Y Stravinsky tuvo una aventura con Chanel, la favorita de las chicas. También el famoso triángulo amoroso de Clara. ¿Qué pasó? Schumann, tus ojos están Brahms, hinchados. Tenían... Después de que... te fuiste ayer... Oye, ¿dónde están las demás? En el baño. ¿Aún no han vuelto? ¿Qué tienes? Salud. Salud.
me gusta, sé mi novio. Oh, disculpa, disculpa, lo siento mucho, no fue mi intención, no fue mi intención. ¡Eres un idiota! ¡Sumi! ¡Sumi! ¡No fue mi intención! ¿Y luego? ¿Te dijo que sí? Sigamos con el tema anterior. De hecho, Wagner es el idiota del que hablaremos el día de hoy. Usó a las mujeres para lograr sus objetivos varias veces. ¡Wen Chuo es un idiota! Ahora todos saben lo avergonzada que estuve. Calma, calma. Hasta luego. No llores, lo olvidarás pronto. ¿Cómo es posible? ¡Estoy tan avergonzada! ¡Todos escucharon mi historia! Pequeña, todo el mundo tiene rupturas cuando es joven. ¡Supéralo! Te diré un secreto. Las malas rupturas inspiran a los compositores. ¡No llores! ¡Dijiste que lo olvidarían pronto! ¡Espera, Sumi! ¡Deja de cantar eso! ¿Qué canción es esa? Las canciones de amor son así. ¿Y por qué todas tienen que ser así? En vez de eso, mejor critiquemos. Modifícalos. Vivieron felices para siempre por ellos enterándose de que son hermanos de sangre. Pregúntales cuántas hermanas tienen. Oye, ¿qué le pasa? ¿Le vino la regla? Tú cierra la boca. ¿Qué es lo que murmuras? Quiero decir, si cambiamos la canción así, sería demasiado arriesgado. ¿Hasta tú me llevas la contra? ¿Para qué hacemos esto si no hay una hermandad? Sumi, ¿qué es lo que te pasa? Me voy. Pero, ¿a dónde vas? Renuncio. Sumi... Olvídalo. No debería estar aquí. Me iré. Renuncio. Sumi se queda. ¿Eh? ¿Qué les pasa a todos ustedes? ¿De qué me perdí? ¡Adelante! ¡Renuncia y no vuelvas! ¿Quién será el vocalista si Wen Chuo se va? Él no es el único vocalista. Mei Li, tú lo serás. ¿Qué? ¡No puedo! ¡Simplemente no! ¡Tú! ¡Nunca nadie me ha tratado así! ¡Oye! ¡Sumi! Tendremos que persuadir a Sumi para comer. No puedes seguir así por siempre. No. Qué amable de tu parte ayudarme a convencerla. De nada, no hay problema. Pero mira nada más. Prueba la comida al vapor que sirvieron. Perdí el apetito. No quiero comer. Necesitas comer algo. De lo contrario, te enfermarás. Ten. No quiero comer. Ten. Bueno, ataque de cosquillas. Eso. Eso funciona siempre. Tuvieron suerte de novato. Pasaron la prueba. Algunos deberían saber cuál es su lugar. Igual que esta bola de masa al vapor, que es solo un aperitivo. No puede ser el plato principal. ¡Como si tú fueras el plato principal! Mei Li, quiero comerme el Young Rose. Oh, ten. ¿Ah? ¿Y dónde está su vocalista? ¿Acaso renunció porque son solo un montón de idiotas? ¿Qué vas a hacer tú? Ya basta.
Mei-Li es nuestra vocalista. ¡Qué genial! Ahora sin Wen Shuo, el trío SM está de vuelta en el escenario. Bienvenidos al Museo del Amor Just Us. Buscamos socios, estudiantes, diseñadores y franquiciadores comerciales. Bienvenida. ¿Su nombre también es Just Us? Sí, pase por aquí y le muestro los productos. Sígame. ¡Es muy lindo! Este es el prototipo de nuestro diseñador. Oh. Podemos diseñar accesorios exclusivos para ti. Pueden ser para parejas y mejores amigas. Diseño exclusivo. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. ¿Mei-Li? ¿Estás bien? Dime algo, ¿por qué estás aquí? Wen Chuo, deberías volver. La competencia está por comenzar. No podemos hacerlo sin ti. ¿Volver? ¿Cómo? Ya conoces a Sumi. Cuando entras en su lista negra, nada será como antes. Sumi me nombró la nueva vocalista de la banda. Sabes que no puedo cantar, incluso desde niña. Y lo cierto es que no sé qué hacer ahora. ¿Alguna vez pensaste en cambiar eso? ¿Ah? He hecho mi investigación. En el libro dice que el oído musical se puede entrenar. Así que se me ocurrió un plan de entrenamiento del diablo. Siempre y cuando sigas el plan, definitivamente mejorarás. ¿Plan de entrenamiento del diablo? Suena bastante genial. Entonces, ¿te gustaría contratarme como tu profesor privado? Primer paso del plan. Correr. ¡Vamos! No puedo correr más. ¡Vamos! Últimas dos vueltas. ¿Última vuelta? No. ¡Vamos, vamos! Segundo paso del plan. Liberar el verdadero yo. Ten. Imita el sonido que hace. ¡Miau! ¿Y este? ¿Y este? Son iguales. ¡Basta! ¿Este? ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Y qué hay de este? Oye, ¿no puedes elegir animales que conozca? Este lo conoces, ¿verdad? ¿Un cangrejo? Así es. ¿Qué tipo de sonidos hace un cangrejo? Tonto, ¿cómo podría hacer ese sonido? Pero es que hace burbujas. No creo que pueda hacer ese ruido. El tercer paso, contener la respiración. ¿Podemos saltarnos esta parte? Por supuesto que no. Vamos. 3, 2, 1... Bien, relájate. No temas, no tengas miedo. Bien. Ahora sin él. No puedo hacerlo sin él. Sí, puedes. Ven. No, déjame. Vamos más profundo. ¡Mei-Li! ¡Ya, déjame! ¡Ey! ¡Ya! ¡Déjame ir! ¡Vamos! ¡Debes practicar! ¡No quiero! ¡Mei-Li! ¿Qué crees que le ve Wen Chuo a ella? Porque ni siquiera tiene curvas. Vamos, ¡toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mei-Li! ¡No quiero volver a hacerlo! ¡Vamos! ¡Deprisa, Mei-Li! No. ¡Mei-Li! No es divertido jugar en la zona infantil. ¿Por qué no vamos a la zona profunda? Yo...
No sé nadar. Pero sabes contener la respiración, ¿verdad? ¡Compitamos! Meili, te enseñé hace un momento. Confío en ti. Pero... Vamos. ¿Listas? ¡Fuera! ¿Nadie piensa hacer algo? Debe estar por desmayarse. Sí, yo creo que ya se desmayó. Es mucho tiempo. ¡Meili! 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 ¿Meili? 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 ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo te sientes? ¡Meili! Soy tan inútil. Meili, ponte algo de ropa. Hace mucho frío. Siempre soy así de tonta. No puedo hacer nada bien. Sucede igual con cantar. Nada ha cambiado desde que empecé a entrenar. Meili, nunca te lo he dicho. Pero en verdad, la razón por la que no puedes cantar no está aquí, sino aquí. Entonces, ¿para qué exactamente he estado entrenando estos días? La formación... No se trata de habilidades. Trata de ser realmente quien eres. Desarrollar confianza. Meili, tienes que ser valiente para superar a tu viejo yo. La verdad... He sido una cobarde todo este tiempo. Meili, ¿qué haces escabulléndote? La competencia eliminatoria está por empezar. Todavía no estoy lista. No te preocupes, todavía nos tienes a Jimena y a mí. Juan dijo que no soy nada femenina y rompió conmigo. ¿Qué hay de malo en no ser femenina? Todavía tenemos licor. Quiero beber. Juan, que es un maldito idiota. ¡Infiel! Ningún hombre es bueno. Lo importante es nuestra hermandad.
Nelly, ¿no es así? Cuando era pequeña, participé en un concurso de canto. Cuando acabé de cantar, me di cuenta que pusieron mala pista. Si no fuera por lo que pasó cuando era niña, nunca habría entrado a una academia de música. ¿Ah? ¿Qué pasó exactamente? No fue nada. No quiero volver a mencionarlo. Todo es culpa mía. Me equivoqué al nombrarte vocalista. Y ahora ya no eres feliz. Relájate. Puedes cantar lo que desees mañana. Si no funciona, lo tenemos cubierto. Te apoyamos. Qué fortuna tenerlas. Miren, encargué estos diseños para ustedes. Tomen. Wow. Espero que podamos estar juntas por siempre. ¡Nunca se alejen! ¡Nunca se alejen! También tienes que comer. Las chicas deberían comer más carne. ¿Quién te hizo enojar esta vez? ¿Lo ves? Te lo dije, tiene buen sabor. Espero que te guste. Es sabrosa. ¿Lo ves? Lo sabía. ¡Qué imbécil! Yo me encargo. ¡Mua! ¡Hola, Juan! ¡Qué coincidencia! Sumi, permíteme presentarte. No necesitas presentarme. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Ya se conocían? ¡Por supuesto! Ella debe ser Jean, quien tuvo sexo al aire libre contigo. ¡No, no, 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 no! No. ¡Ella es...! ¡Oh! ¡Quizás eres Xiao! ¿La que es muy buena en la cama? ¡No, no es ella! ¡Estoy confundido! ¡Ella es Jun! Oye, Juan, escucha. ¿Por qué no atendiste mi llamada anoche? ¡Ay, Meili! Juan, olvidadizo. ¿Dijiste que irías al hospital conmigo ayer? ¿Hospital? No sé de qué me habla, te lo juro. Sí sabes y debes hacerte cargo de lo que hiciste. ¡No! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo! ¡Están mintiendo! ¡Por favor, vuelve! Tienes que demostrarle de qué estás hecha. Así es. Y esa es igualita. ¡Cómo odio a ese tipo de chicas! Bienvenidos a la competencia eliminatoria de la Academia de Música Jin Tian. Para este evento contamos con nuestro patrocinador Incolor. A continuación necesitaremos elegir a dos bandas de las 6 participantes que irán al concurso nacional de música. Me gustaría preguntarles a todos los presentes si ya tienen una banda favorita en mente. Ven a mi oficina ahora. Por favor, digan el nombre en voz alta. ¡John Rose! Entra. Decano, ¿me buscaba? Siéntate. Sí. Te tengo muy buenas noticias para ti. Contamos con un programa de estudiantes de intercambio con la Academia de Música de Londres y queremos enviar a un alumno como estudiante de intercambio. Somos conscientes que eres el top 1 de toda la escuela. Por eso vemos potencial en ti. Por lo tanto, te recomendé apenas me enteré de esto. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? ¿Podría
darme unos días para pensarlo? De acuerdo. Pero no olvides que esta es una oportunidad única en la vida. Piénsalo bien. Uh-huh. Ahora viene el momento más emocionante. Los jueces ya han tomado sus decisiones. En mis manos tengo a las dos bandas que nos representarán con su participación en el concurso nacional. También nos gustaría agradecer a nuestro patrocinador, Incolor. Damas y caballeros, la primera banda que nos representará es... ¡John Rose! ¡Aplausos! Ahora, anunciaré el nombre de la segunda banda. Damas y caballeros, la segunda banda que nos representará el día de hoy es... Ellos son... Debe haber algún problema con el presentador. Demasiada presión. ¡No puedo soportarlo! ¡Ay, Dios! ¡Estoy muy nervioso! ¡Oh, no quiero escuchar! Y la segunda banda que va a representar a nuestra escuela es... ¡Nada más y nada menos que Shastas! ¡Damas y caballeros, aplausos para ellas! ¿Anunciaron a los finalistas? Oigan, ¿qué esperan? ¡Suban al escenario! ¡El equipo ganador debe volver al escenario! ¡Vayan! ¡Mientras las tres sigamos juntas, es difícil no triunfar! ¡Vamos! Meili, felicidades. ¿Qué ocurre? No parece que estés contenta. En realidad... estuve horrible en el escenario. De no haber sido por Sumi y Jimang, no sé qué habría pasado. Muchas gracias por tu ayuda durante los últimos días. Aunque todavía sigo... Aquí está la chaqueta que dejaste en mi casa. Meili, anímate. Siempre que intentes, te irá bien. Vamos, no te pongas triste. Oye, ¿y si te cuento un chiste? ¿Qué? Hay una niña que recoge setas. Todos los días ella sube a la montaña y cruza ríos. Va a la montaña para recoger setas. Luego hay un templo al lado del río. Y en el templo hay un pequeño monje. Ese pequeño monje todos los días ve a la niña desde la puerta del templo. Y le gusta a la niña. Un día el abad lo encontró. Aquí me quedo. Me... tengo que ir.
Meili, ¿qué haces? Jimang, ¿por casualidad viste mi cinta? ¿Cuál cinta? No lo vi. Qué extraño. ¿Dónde está? Por cierto, Wenchu te está buscando. Bien. Meili. Falta poco para la final. ¿Nerviosa? Estoy bien. Gracias al plan de entrenamiento del profesor Wen. ¿Entonces qué es? Te pregunté muchas veces si te gustaba a él. Dijiste que no. Y resulta que salías con él a mis espaldas. Sumi, no hay nada entre Wenchuo y yo. Ay, Meili. Ya sabías que odio la traición entre hermanas. ¡Me decepcionaste! Oye, estoy ¿Por qué aterrado. Tendrías que estarlo? Estoy contigo, vamos. Dilo. Oye, Mac, vine para decirte la verdad. Estuve enamorado de ti todo este tiempo. Por favor, déjame en paz. Sí, no lo molestes. Déjame en paz o terminaré muerto. Está bien, no tengas miedo ya. Tranquilo, yo te paro. Piérdanse. Vamos. Rápido, vamos, vamos, rápido, vamos, vamos. Rápido. Thank you.
Oye, ¿por qué me has estado evitando? ¿Es por Sumi? Meili, debo decirte algo. La escuela me enviará a Londres como estudiante de intercambio. Me gustaría escuchar tu opinión. ¡Es genial! ¡Felicidades! Deberías ir. Una gran persona como tú debería aspirar a un escenario más grande y encontrar su propio espacio. Y dejar de jugar con los demás. ¿Y cómo va tu canción? Aún no la he terminado. No sé si podrías oírla. Meili, en realidad puedo... ¡Está bien! Aún puedo enviarte el demo. Cuando llegues a Londres. Bien. Shan Xionam, ¿vas a cantar o no? Está bien, relájate. Canta lo que quieras. Si no cantas, tendré que ponerte cero. Ay, Meili, si no cantas ahora, te pondré un cero. Tendré que hablar con tus padres. Disculpa, eres Aimeli, ¿cierto? Trabajo aquí para cubrir a la señora Shang. Me habló mucho de ti. Ya veo. Solo quería volver y ver la escuela. Bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no echas un vistazo al salón? Está bien. Niños, ella estudió en esta escuela hace muchos años. Ingresó a la famosa Academia de Música Jin Tian. Sigan su ejemplo. Debemos aprender de ella, ¿de acuerdo? ¡Sí! Especialmente tú, Shan Xionam. No te pongas nerviosa. Podría cantar contigo si quieres. Sí. Bien, repite después de mí. Canta conmigo. Xiang chang jiu chang, yao chang de xiang liang. Xiang chang jiu chang, yao xiang, yao chang de xiang liang.
Está bien, no te pongas nerviosa. ¡Lo hiciste! ¡Impresionante! Ahora, juntas, cantaremos la canción para nuestros maestros y compañeritos, ¿sí? Sí. ¿Lista? ¡Vamos! Y uno, y dos. Mientras animaba a la niña a ser valiente, lo entendí en un instante. Si nos preocupamos demasiado por lo que otras personas piensan sobre nosotros, como resultado, olvidarás quién eres. Mejor déjalo ir. Que no te importe lo que piensen los demás. Ten la valentía de ser tú mismo. Siendo tan joven, estarás más despreocupado. Lo más significativo reside en la juventud. Puedes ser libre. Porque por muy caprichosos que seamos, o lo poco realista que sea tu fantasía, habrá una pequeña esperanza que, sin ningún motivo, podemos utilizar los jóvenes para perdonar, para entendernos a nosotros mismos. Y es exactamente por eso que habrá tanta gente que extrañará la juventud. La juventud es ser valiente para vivir tu propio color. Shastas está en el escenario ahora, pero la vibra de su banda es un poco diferente. Hola. ¿Por qué estás tan sola en el escenario? ¿Y dónde está el resto de la banda? Creo que deben estar viendo el programa en otro sitio, pero hay algo que me gustaría decirles. Adelante. Sumi, Jiman, Wenchuo, gracias por estar ahí. Por estar ahí todos los días. Cuando estaba triste, estuvieron allí bebiendo conmigo. Cuando tuve miedo, estuvieron allí animándome. Todas esas veces. Son los colores más hermosos que he visto jamás. Jimang, deberías mejorarte pronto. Sumi, haces felices a todos. Sin ti, siento que mi vida pierde su color. Wenchuo, gracias por estar ahí y apoyarme. Todo fue gracias a ustedes. Tengo las agallas de pararme sola en este escenario gracias a ustedes. Cuando dije que quería formar una banda, estuvieron allí para mí. Cuando no sabía cantar y no tenía las agallas para subir al escenario, me animaron. La música nos unió. Todavía recuerdo nuestras promesas. Queríamos escribir nuestra propia canción. Queríamos llegar al escenario de la final y cantarla para todos. La canción que voy a cantar está hecha por todos nosotros. Todavía quiero cantársela así. Cantarla ante el público. Para ustedes. Para recordar nuestros días tan inolvidables. Y realmente los extraño mucho a todos. Los extraño muchísimo. Dé la vuelta, señor. Ven, vamos, te llevo. Vamos, tu maestro, ¿qué esperas? ¡Rápido, vamos! ¡Deprisa!
Meili. 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 Sumi. Meili. ¿Puedes perdonarme? ¡Meili! ¿Me perdonas? ¡Jimang! ¡Jimang! Siento mucho llegar tarde. Están todos. Cantémosla juntos. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moximedia Beijing Company, Ltd. Todos los derechos reservados. Sin